Bueno, pues yo me llamo Marco, los órdenes. Sí. Y bueno, yo conocí Black Fusion en julio más o menos del año pasado, pues casi un año. Un año. Y pues bueno, lo tomé, me gustó el café, me decían que ayudaba mucho para muchas cosas, pero bueno, yo no lo creí, yo lo tomé porque me gustaba, ¿no? Pero lo consumía de vez en cuando, honestamente. Me hacía sentir muy bien y con eso me bastaba. Cuando lo empiezo a tomar regularmente es cuando precisamente adquirimos la franquicia. Y hablo regularmente ya de todos los días. Diario, tomar de uno a dos cafés. El rojo y el verde eran los que regularmente me combinaban. A veces el americano también, pero esos eran los que diario no faltaban. Fue en septiembre cuando abrimos la cafetería y se inauguró también el centro de distribución. Y pues bueno, la sorpresa es de que de septiembre a noviembre, o sea, hablo de 2 meses, casi ya entrando a diciembre, nos dimos cuenta que habíamos bajado mucho de peso, ¿no? Mi esposa, mi cuñada y yo, que éramos los tres que estábamos. Yo quiero bajar. Y pues sí nos sorprendió y fue mucha coincidencia que los tres al mismo tiempo estuviéramos bajando de peso. Sí. Obviamente al bajar de peso, pues también uno se siente mucho mejor en muchas situaciones. Sí, todo. Y pues bueno, con la energía que te da el café y la vitalidad, pues, encantado. Pero yo empiezo a sentirme tan bien que, bueno, yo soy diabético, 7 años ya con la diabetes, ya tomaba insulina, inyectaba insulina y tomaba metformina y otro medicamento, levotrasón. ¿Lo asaltan por su presión alta? No tenía la presión alta. Pero fueron años, o sea, le hablo del tratamiento. Yo llevaba como ya más de 3 años con mi medicamento y con la insulina. La insulina y con... y mis niveles no bajaban de 200. 60, 240. Sí, la verdad. Cuando yo dejaba de tomarme el medicamento porque pues se me hacía. Dejaba de ir al ISSSTE por el medicamento, obviamente uno lo sentía luego, ¿no? Que algo andaba mal. Una vez me retuvieron con más de 400 de azúcar, ¿no? Por haberme dejado una semana de tomar el medicamento. Pues como diabetes. Sí, entonces pues era tremendo. Pero bueno, con el café me empecé a sentir tan bien que dije, pues voy a empezar a dejar el medicamento. Yo me siento muy bien. ¿Sí? Y lo empecé a dejar poco a poco. Pasó diciembre, fue la metformina la que empecé a dejar paulatinamente, empiezo a dejar la insulina y yo en febrero ya no tomaba nada, ni me inyectaba nada. O sea, cuando tomaba metformina y aparte la insulina, ¿sí? ¿Y no le regularizaba la azúcar? No, esos niveles eran los que mantenía. Claro, me bajaba de tomar y se disparaban, ¿no? 400 de azúcar sin coma diabetes, sí, es muy peligroso. Pero, o sea, me refiero a que con el tratamiento médico no bajaba, ¿no? Hasta que con el café me empecé a tomar y en febrero ya no tomé nada. Dije, pues, señor, aquí mi rebeldía, ¿no? Que pues, como me sentí tan bien, yo dije, ya que voy a andar viendo. Bueno, febrero, que era marzo, abril, mayo, junio, llevo 5 meses. Sí, de hecho mañana tengo cita en el ISSSTE. Qué bueno. Ya la saqué para ir. Ya me regañó mi líder y dijo, no, tienes que traer el papelito. Sí, adelante, ¿no? Pues es eso. Primero de eso estaremos compartiéndoles ya con papelito habla, ¿no? Pero sí, obviamente. O sea, imagínense, yo ya 5 meses sin tomar algo, ya hubiera recaído del hospital inmediatamente. Y sin dieta, sigo bajando de peso ya un poco a poco. La verdad, ahí está la gran ventaja. Gracias. Bravo, bravo, bravo.